Always. But you are in the Atacama Desert. It's blooming with you. Oh, that's so sweet. Want to hear something realistic? Sure. You're going to run out of battery. Want to hear something incredible? Yes. That's not going to happen. It's a lithium battery. Wow. And it all starts here, in the Atacama Desert. Power of the sun using absolutely zero water. So it's a very sustainable process. Aprovechamos en el Salar de Atacama la energía más limpia de la naturaleza para extraer uno de los elementos químicos que hoy le aseguran a la humanidad mayor calidad de vida y un futuro más sustentable, el litio. Seine Herkunft, die Erde selbst, aus der trockensten Wüste der Welt. Woher wissen Sie das? La cuenca del Salar de Atacama tiene aproximadamente 90 millones de años. En estos 90 millones de años han ocurrido diferentes procesos que han rellenado esta cuenca, no solamente de material, sino también de alta cantidad de minerales. Estos minerales principalmente corresponden a minerales no metálicos, que son las costras salinas. Estas sales tienen directamente relación con el volcanismo, porque las rocas volcánicas traen alta concentración de elementos como el sodio, el calcio, el azufre y el litio, que finalmente, al ser arrastrados por el agua subterránea que se infiltra desde las rocas, se va formando una gran salmuera, y esta salmuera, al evaporarse, va conformando la gran costra salina. De hacia Salar de Atacama, esto son ríos afluentes y conectan hacia Salar de Atacama. Se dice que hace miles de años atrás esta era una sola laguna con el volcán Miñique, se dividieron en dos. El Salar de Atacama desarrollan el tema del pastoreo, tenían antiguamente ahí estancia. Y es menos por el tema de que existieron la minería, es poco el ingreso para el trabajador antiguamente. Con eso sustentaban a su familia. Ahora hay alrededor de 5 a 6 que tienen pastor, que son pastores, y tienen alrededor de 100 ovejas, 200 ovejas. Nuestros abuelos sí le agradecían mucho al salar. Iban a buscar su alimento al salar, los mismos huevos de parina quizás. Antiguamente eso ahora está prohibido. Y más bien porque ya no hay tanta existencia de parina. Con la misma influencia de minera, es que ya no podemos tener los tiempos antiguos. De hecho, a mí me hubiera gustado vivir en esos tiempos que estuvieron mis abuelos, para saber todo el sistema, cómo vivían ellos. Pero lamentablemente no se puede. Bueno, la importancia que tiene el turismo en San Pedro de Atacama, yo creo que es fundamental, es la base un poco de toda la economía que tiene ahora todas las comunidades indígenas. Se han incorporado, ¿cierto?, todos los sectores turísticos, ¿cierto?, a la administración de las comunidades indígenas,
y también a un desarrollo, ¿cierto?, de toda la agencia de turismo, de la parte de artesanía, ¿cierto?, también un desarrollo en la parte de la gastronomía. Entonces ha sido bastante transversal el desarrollo del turismo. Bueno, el impacto de la minería fundamentalmente tiene que ver, en primer lugar, ¿cierto?, cómo afecta a la comunidad, ¿cierto?, que tiene que ver especialmente con el tema del agua, ¿cierto?, porque nosotros estamos en un lugar, ¿cierto?, con una deficiencia y precariedad del agua. Entonces, cuando el agua empieza a faltar, ¿cierto?, y cuando más encima también empieza a afectar todos los humedales, ¿cierto?, nos afecta directamente a la gente. No queremos que sea una zona de sacrificio como son otras zonas del país. Nosotros, San Pedro, ya hemos, esta zona se ha caracterizado y ha dado señales claras de que puede sobrevivir sin la minería. El proyecto Curicuta era un proyecto que se pretendía instalar acá en el sector de Chaxa, de la empresa canadiense Lico, que querían la explotación de litio, obviamente, y la extracción masiva de agua. La empresa actuó de forma como delincuencial, de una forma, por decirlo así, de entrar de madrugada al sector, de entrar 5 o 6 de la mañana con las máquinas perforadoras, y nosotros fuimos alertados por los hermanos, los chavos de acá del salar, que nos dijeron que en este momento estaban entrando las máquinas perforadoras también, junto con la gente de los guardabarques de acá del barrichazo. Luego, llegando acá, llegaron más comuneros, detuvimos el proceso de sondaje que quería hacer esta empresa, ¿no es cierto? No fue masiva la llegada de los comuneros, pero sí, bien es cierto, fuimos pocos, pero fuimos efectivos en el momento de parar a la empresa junto con la comunidad. Se logró la detención de la perforación. El pueblo Coya es un pueblo de cordillera, de la alta cordillera, con una cultura andina que compartimos con todos los pueblos del norte. La mayor parte la habita la cordillera de Atacama, y en especial en este sector. Tenemos la cultura de la transhumancia, que es bajar en invierno, se baja a menos de 3.000 metros de altura, y en verano se sube para pastar los animales arriba. Que acá está nuestro antepasado, está nuestra vida, nuestra cultura acá, por eso está puesto en este lugar, porque hay que cubrir y guardar y resguardar el cementerio antiguo que tenemos en este sector. Acá nosotros, la comunidad, son dueños de la mayoría de los puntos de agua de acá. Son entre 7 a 8. Esto es la época del 2000 más o menos. Y se hizo para resguardar el agua, para que el agua no sea uso mercantil para la empresa o venga algún privado a venderla y dejar seco el sector. Y nada, esta agua se usa para regar, para el uso de las casas y de las comunidades. Acá todas las comunidades del sector usan las aguas, a pesar que son de mi comunidad, de la comunidad Coya, de la comuna Coyapó, porque los derechos de agua la tiene la comunidad, entonces no se les niega el uso a las otras comunidades, se comparte, porque como el agua es vida y es primordial para nuestra cultura indígena, entonces cada comunidad tiene un embalse así de agua, un acumulador, y lo usan igual para regar, para esas clases de cosas, uso interno de la comunidad. Igual estos acumuladores siempre tienen que tener el rebalse natural, porque el agua igual tiene que ser devuelta a la pacha, porque la pachamama y el agua son uno. O sea, ahí da el inicio a toda la vida y la cultura nuestra. Esta es una de las demostraciones de lo que ha pasado con el cambio climático. Había 2015 un aluvión, 2017 tres aluviones.
Este es el testigo de que tenemos que los aluviones están afectando, que el agua está afectando a la cordillera y que el cambio sí es y está constantemente y latentemente acá con el miedo. Más de esto, acá arriba en mi comunidad se llevaron casas, siembra, ganado. Esto es lo que queda del vestigio natural, pero lo otro ya no existe. Acá estamos en el Salar de Maricunga, Laguna Santa Rosa. Esta es, como bien se dice, la cuenca Maricunga. Para el Estado y las empresas privadas la separan diciendo Salar de Maricunga y Laguna Santa Rosa. Es por ello que la comunidad ha tomado la decisión de hacer estos estudios particularmente, ya que el Estado no se hace cargo y ni mucho menos las empresas privadas. Entonces nosotros con harto esfuerzo nos hicimos cargo de hacer estos estudios para ver la conexión real que tiene el Salar de Maricunga con las aguas que nosotros usamos diariamente, tanto en nuestras huertas, en nuestras casas, de uso personal, y además que hay aguas también protegidas que de nosotros mismos, que son para uso de los animales, ya sea guanaco, para las mismas aves, y para la misma vegetación, para que esta no se secan. Son aguas protegidas de nuestra comunidad y que la tenemos para ese fin. En este año, el 2020, se dieron dos RCA aprobadas. En enero, febrero, se dio Salar Blanco, y en plena pandemia, en septiembre, se dio la RCA aprobada de Sales de Maricunga. Esto a nosotros nos causa mucho cuidado, impacto y además molestia, porque no se entiende cómo dos proyectos mineros de extracción de salmuera de litio con dos estudios hidrogeológicos de la cuenca del Salar sean completamente distintos. Entonces no entendemos cómo el SEA es capaz de dar aprobación a estos dos proyectos, siendo los dos cuestionados, tanto Salar Blanco como Sales de Maricunga, en sus dos estudios de la cuenca del Salar. Era lindo, verde, porque antes que venga la empresa, podía criar todo esto verde. Y ahora no, pues si tiene así en Dawikibana, como está todo seco. ¿Cuántos animales tenían antes? Oh, muchas más ovejas, llamas, todo. Era mucho. Ahora ya quedan unos cuantitos. Es culpa de la empresa. Y lo mismo quieren hacer abajo. Bueno, abajo todavía no está igual que esta. Por eso queremos que no traigan esa agua del río El Pato, para que se contamine y seque y ya no cría nada. Por eso es lo que estamos gestionando, reclamando todo. Bueno, la empresa, si quiere seguir aquí, y bueno, que traten de hacer lo que uno está diciendo, reclamando, que obedezcan todo eso. Y eso es lo que se quiere. Y si no, no, pues el desalojamiento será, pues si ya no quiere hacer nada. Uh-huh. Esa pista también han puesto ahí, ve. Uh-huh. El camino era para pasar. Así que después han dejado una puerta y después han cerrado todo. Así que para ahora un ticta de conforme con la empresa. Todo esto, ¿qué van a comer? ¿A dónde van a tomar agua los animales? Y eso yo no quiero que me pase, porque yo no tengo ningún beneficio de nada, de la minera, de nada. Así que esto yo quiero que se frene. Para mí no hay, mis territorios no tienen precio. Yo nací, viví toda mi vida, me crié acá, mis abuelos, mis padres, mi madre vivió toda su vida, mis tíos, y ahora estamos viendo esto, que lo que está pasando. Están trabajando el acueducto sin la consulta previa, libre y informada, sin el consentimiento de la comunidad, sin el consentimiento del pueblo. Y el problema mío, el problema de ellos, es que ellos frenen esto. No queremos el acueducto. El acueducto Río Los Patos no lo queremos. El Río Los Patos no se toca.
Territorio de la cuenca de Salinas Grande es todo esto, que está dividido en dos provincias, que está Salta allá al fondo, esta parte es la parte de Jujuy, y al fondo que vemos es la parte de la laguna de Guayatayoc. Nosotros, por ejemplo, vivimos de la ganadería y necesitamos el agua, un agua que sea natural, no contaminada. Vivimos de la agricultura, donde también nuestra agricultura es naturalmente, no tenemos ningún químico que le ponemos ni nada de eso. Antes sí, ahora bueno, este está todo lleno de plantines, pero después era, si ponía era tomate, pimienta, porque bueno, la zanahoria aquí da afuera, te da la cebolla, sí, el almácigo lo hacemos aquí, ya estoy ya okay. En estos días ya para poner el almácigo de cebolla. Virgen. Todo alrededor de la cuenca, como he dicho ahora, trabajaban, teníamos burros, mantis, habían llamas. Se vivía todo con el cambalache de la quebrada. O sea, llamita, ¿por qué llamita? Porque antes el burro, creo que no lo saben, por ese entonces ya había el cambalache. O sea, pero llovía muchísimo, muchísimo, muchísimo. Cualquier campo que estaba, ahí estaba, así el pasto. No hubo ni nada. Entonces toda la gente que vivía de hacienda, tenía hacienda para tirar. Muchísimo, va, no sé si comprenderá, no utilizamos ni gordo la hacienda. Entonces, y bueno, como lo van, ya llovió menos. La batería, dicen, para hacer la batería para la auto, para que ande, ya no anda por nafta. Dicen. Y nosotros pensamos que no, porque aquí creo que con eso no vamos a vivir. El agua, vida, todo, sin agua, ¿qué va a hacer nada? Y aunque el empresario te diga, bueno, yo te pongo ese auto 0 kilómetros, o te pongo unos semejantes salones para la escuela, pero sin agua no vas a hacer nada, hermano. Sin el agua no hace nada. Ya sé que vas a tener tu salón, vas a tener todo, pero nada. Si, la salina, bueno, es un trabajo futuro. La hacienda lo mismo y la artesana lo mismo. La mayoría de las familias viven de la sal porque trabajan en las salinas grandes y a pesar que las mujeres también se dedican a la artesanía de la sal, que también es un producto que es sacado de la sal. Y también hay mujeres que se dedican a la ganadería, que salen al campo, por ahí a la agricultura también, y los hombres todos en la salina. A ver, la salina para mí, y creería que para todos, es nuestra vida, es nuestra mama, nuestra pachamama, que desde ahí sacamos los frutos para sobrevivir todos. En realidad, para mantener nuestra familia en esta generación, en las generaciones de atrás también sobrevivieron desde la salina, actualmente también, y en las futuras generaciones también lo seguirían haciendo lo mismo. Es la fuente de trabajo de toda la cuenca de Salinas Grande. Es una mentira que están hablando. ¿Por qué? Porque ellos nos quieren matar a nosotros. Porque nos están viniendo a destruir nuestra casa grande, a donde nosotros vivimos tranquilo y sanamente, con un ambiente bien limpio. Ellos vienen y destrozan todo. También dicen que es un trabajo, no es así.
es trabajo para hoy, pan para hoy, hambre para mañana. Que se lo quede bien claro. Mi relación con la mamita Pacha, con la Salina Grande, o sea, todo el territorio que tengo aquí a mi alrededor, juntamente con las vicuñas, zorro, el sur y el lagarto, todo lo que tienen vida son parte de mi familia. Es parte de mi familia. Cuando yo veo que le perforan mucho a la mamita Pacha, le sacan aquella agua como le hicieron para el lado de Candrejillo, cuando yo fui a andar todo por ahí, vi un dolor tremendo, es como que le están haciendo a mi madre o a mi propio mismo, mi cuerpo mismo. Entonces es una familia más, el territorio para mí. La extracción evaporítica del litio es un método insustentable, saqueador, cuyo propósito es extractivista. La idea es llevarse la materia prima sin valor agregado y con un método que derrocha grandes cantidades de agua de un medio como la Puna, que es desértico, considerado desértico, pero en donde habitan miles de hermanos indígenas que pueden producir y vivir dignamente con una economía campesina y que precisan de esa agua. Siendo actualmente el Estado es el de deslegitimar la identidad de los pueblos, ya que en muchos casos no los considera existentes en estos lugares, considerando y garantizando sobre todo la permanencia de estas empresas extractivistas en estos lugares. ¿Cuál debiera ser el rol del Estado? Jamás debe anteponer las leyes que llegaron en la actualidad para garantizar este saqueo. Entonces, creo que debería ser sobre todo proteger a los pueblos que se encuentran en estas zonas y no a las empresas multinacionales que vienen a llevarse nuestros recursos. Hablar de las frutas es hablar del instrumento político. Es aquí donde se plantea. Instrumento político por la soberanía de los pueblos, que posteriormente se agrega el MAS. Nosotros somos Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sur. Estamos analizando también, nos estamos organizando, seguramente de aquí un año, dos años va a ser otra la figura. Queremos mitigar la contaminación, incluso queremos tener un contacto con la universidad para que haya un seguimiento continuo, estamos de medio ambiente. En realidad nosotros lo primero es, ¿no?, el medio ambiente, cuidar la Pachamama. En realidad en eso estamos, queremos que no pueda afectar, ¿no?, el tema a la salud. Nosotros estamos organizando recién también, queremos tener la legalidad, por ejemplo, mitigar, ¿no?, el tema de, también queremos ser parte de ese proyecto tan grande, tema laboral, también queremos ser parte, ¿no? No queremos ser solamente veedores, sino
queremos ser parte de este proyecto tan grande. Estamos en un proceso de ver los resultados de lo que se ha hecho. Estamos viendo por ahora los resultados de la planta de cloruro de potasio. A fin de año estaremos empezando la puesta en marcha del carbonato de litio. Y tiene más mercado, tiene mayor posibilidades de ingreso, el carbonato tiene mayor costo. Y por lo tanto aspiramos que esos ingresos vayan beneficiando al Estado boliviano. Hay agua, pero como dice, nos le cierran en la tarde y en la mañana suelta como unos 500 litros, ni eso, botar. Y somos varios y a un balde casi agarramos, ¿no? Entonces no abastece mucho el agua. ¿Cómo se producirá, cómo será el tino de litio? No conozco. Estoy informado porque el que participa en las reuniones es mi esposo, yo no. Es que no nos informan también porque no, pues las autoridades toman las decisiones y en este caso yo no estoy tan enterada de eso. Previa les da la posibilidad de que puedan decir no, pero el tema es que este no va a tener un carácter vinculante. Es decir, pueden manifestar su opinión, pueden decir un sí o un no a un proyecto de extractivismo, por ejemplo, de explotación o de exploración, pero esa decisión no tiene un carácter vinculatorio. No, la falta de vinculatoriedad al final les resta efectividad jurídica en los hechos. Por lo tanto, merma su capacidad de libre determinación como se había proyectado como movimiento indígena. Y hay transnacionales que, como la LITCO, que entran y con concesiones muy grandes y concesiones duraderas, ¿no? Entonces, es la gente la que se une y más bien saca a la LITCO y niega cualquier loteamiento de transnacional. En cuanto al proyecto litio y los impactos que puede generar la explotación del mismo, veo que en las regiones no. Hay una falta de comprensión sobre lo que es un impacto socioambiental. En realidad no se concibe, no se percibe cuál podría ser este impacto, porque no es algo que sea de fácil percepción. En lo que toca, por ejemplo, al agua potable, que es la mayor de las carencias en las comunidades que también hemos comprobado hoy día. Estas carencias datan de algún tiempo atrás. En realidad, la zona de los salares tiene poca agua y solo hay en temporadas de lluvia. Y bueno, eso como que ya está naturalizado. Y cuando ya se les explica un poco sobre lo que es el impacto socioambiental del proceso, de la forma de explotación de litio, es que recién empiezan a entender que esto es algo mucho más complejo todavía. Con el tiempo pienso que solo la educación va a poder permitir que esta generación y las posteriores puedan entender cuáles son los impactos no solo de la explotación de litio, sino de la megaminería en general, que es la que estamos viendo en todo el territorio. Bolivia ha sido uno de los precursores para la protección de la madre tierra. De hecho, tenemos una ley que protege a la madre tierra. Tenemos constitucionalizados los derechos de la madre tierra. En este marco deberíamos ser más proteccionistas de la madre tierra, más proteccionistas de los recursos, más proteccionistas de la gente. Pero en los hechos se está atacando a la madre tierra con el extractivismo, ni siquiera moderado, con el extractivismo salvaje que se está permitiendo en el oriente, que se va a introducir también en los valles y que está ya en Potosí hace muchísimo tiempo atrás, en todo el departamento, todo el altiplano tiene extractivismo, tiene la megaminería. Y pues nadie detiene eso, ¿no? Potosí es el departamento más pobre de toda Bolivia, ¿no? Y eso que Potosí ha mantenido durante 500 años con el Cerro Rico, la economía europea, la economía española. Hemos
la plata del Cerro Rico de Potosí, el estaño, el zinc, el plomo, es lo que ha mantenido a este país y ha mantenido a Europa también en su momento y ha inyectado economía al mundo entero, ¿no? Aún así, Potosí tiene menos ventajas que todos los departamentos. Hasta ahorita negociamos estamos intentando negociar como potosinos una ley de regalías mineras que todavía no se materializa, en donde parece que perdemos más y más cada vez. La nueva ley minera, la 555, no ha favorecido del todo al departamento y seguimos como antes, o tal vez peor, porque la expectativa con relación al litio y otros recursos mineralógicos todavía es grande. San Cristóbal, tenemos a San Cristóbal trabajando acá cerca en Uyuni. Ellos se han dado el lujo de mover todo un pueblo para explotar a cielo abierto. Y entonces las instancias que están destinadas a esto, por ejemplo el Ministerio de Minería, de Medio Ambiente, el Ministerio de Agua, que deberían tener recursos, por ejemplo, implementar recursos, por ejemplo, para educar a la gente, para hablarles de los impactos, tampoco hacen bien su trabajo y tenemos poca conciencia de lo que es siquiera un manifiesto ambiental. La gente no entiende por qué es necesario hacer un estudio de flora, fauna, para entender, por ejemplo, que el salar es todo un ecosistema. Eso es algo que no lo comprenden, ni lo han comprendido antes, ni lo van a comprender si no hay una concienciación y sensibilización de parte del Estado mismo o si sociedad civil no se organiza para entender esto. Ser más equitativo, quizás buscar otra forma de sacar su energía verde, pero esto es lo que les da a ellos. Lamentablemente nosotros estamos en una lucha constante, silenciosa, detrás de eso, pero no podemos meternos mucho a internarnos con ellos porque ya están todos vendidos. El gobierno vendió hace mucho tiempo esto, las comunidades antiguas también, los directores antiguos. Nosotros solamente tenemos que acatar ahora y tratar de verlo con la nueva constitución que viene ahora, tratar de mejorarlo, llegar a algo más empático con la madre tierra. Y acá en el pueblo, el COVID, a la gente que no está preparada, que no es de acá, le afectó demasiado porque perdieron casi todo su trabajo. La gente aquí, la mayoría que viene a trabajar acá, trabaja con una moneda al día casi, no tienen un sueldo mensual, entonces a través de comisión, entonces eso le afecta mucho a esa gente. La mayoría se fueron, hay algunos emprendedores también que tuvieron que invertir para salir adelante, llega el COVID, perdieron todo también, así que estamos todos mal acá con el sistema del trabajo, pero hay otras cosas que podemos hacer. Soy indígena de Alicanantay, vivo acá en San Pedro, Atacama. Y bueno, pertenezco al Observatorio Plurinacional de Salares Andinos desde su inicio. Y también soy dirigente de mi comunidad indígena, la comunidad indígena atacameña Solcor. Y además soy agricultor, soy pequeño empresario del área de turismo y de la construcción. Y también soy un aprendiz eterno de la costumbre y la vivencia atacameña. Bueno, la pandemia actual del COVID-19, bueno, acá en Atacama ha pegado bastante duro en la situación económica principalmente de los trabajadores del turismo, en el cual me incluyo. Yo soy trabajador del turismo y también hemos resentido nuestra economía debido a esta pandemia. Sin embargo, para muchos, y especialmente para mi familia, ha sido una gran oportunidad de volver a pensar en lo profundo de nuestras raíces y hemos echado mano a nuestros campos. La verdad, las cosas que hemos intensificado nuestro trabajo en agricultura, nuestro trabajo en hacer relación comunitaria entre nuestros vecinos, nuestra gente, para poder fortalecernos. Bueno, para nosotros el proceso constituyente, en lo personal, ha sido una gestión que lo llevamos desde mucho tiempo atrás, desde que supimos que esta constitución actual fue instaurada en dictadura. Hemos hecho gestiones, movimientos para que esto
vaya progresivamente gestándose a este cambio que se propuso a partir del 18 de octubre de 2019. Entonces, para nosotros no ha sido algo nuevo, sino que más bien hemos direccionado a que esto suceda, y en esta oportunidad es para nosotros una súper oportunidad que poder definir, poder gestionar lo que queremos para nuestro país, que queremos tanto. La situación que estamos observando con la explotación de los salares andinos, especialmente en el salar de Atacama, pero también la extensión de estos proyectos hacia el salar de Maricunga o el salar de Coipasa en la región de Tarapacá, por ejemplo, en el caso de Chile, es una señal de que lo que se está reproduciendo con la transición energética es el mismo modelo de desarrollo que nos llevó a la crisis que estamos viviendo actualmente. La misma crisis que se manifiesta en el cambio climático, que se manifiesta en la pandemia del COVID. Esta situación, lamentablemente, se va a continuar reproduciendo y agravando en la medida que países como Chile continúen profundizando el extractivismo, especialmente en sus políticas de recuperación económica post-COVID, y también en la medida que los países del norte global no se hagan responsables de los impactos de la cadena de valor de las baterías eléctricas y de las energías renovables. El problema de la minería del litio que hay con las comunidades en general acá en toda la zona andina replica mucho de las relaciones de poder de coloniales que han habido tanto en Chile como en América Latina, en el sentido de que se subordina a estas comunidades que son pueblos andinos, indígenas, ancestrales, que han sido postergados, muchas veces abandonados por los estados, ¿no? Y donde ya existen actividades mineras previas. Entonces la minería del litio con toda esta llegada, sobre todo a salares como Maricunga y Atacama, acá en el caso de Chile, reproducen ya esas históricas relaciones de racismo, de desigualdades, de discriminación y de ecocidio. Y a eso nosotros le llamamos una ecocolonialidad. ¿Y por qué ecocolonialidad? Porque se plantea como soluciones globales, sobre todo desde los países del norte global, economías industriales que buscan solucionar sus problemas a través de baterías para autos eléctricos y para otros aparatos más. Pero la fabricación de esas baterías requiere de este litio que hoy día está secando los salares de las comunidades, y con eso también está generando una intervención muy grave en estos territorios, y además de eso un daño etnocultural, ¿no? Porque se interviene estos territorios, las comunidades se dividen, las empresas ahí empiezan también a generar influencias que terminan haciendo pelear a los territorios. Entonces por eso nosotros creemos que es importante replantear cuáles son las propuestas globales en cuanto a la transición energética que genere justicia ambiental y no sigan reproduciendo estas relaciones de colonialidad que los pueblos originarios han padecido por más de 500 años. Desde mi óptica, yo creo que la industria lo que hace es ceñirse al rol que le exige el Estado. Ella tiene una, cuando se tiene una industria, ¿no es cierto?, hay que tener de alguna manera un estudio de impacto ambiental y decir yo voy a hacer este proceso de esta forma y en base a eso se le da, ¿no es cierto?, la aprobación. El Estado, en este caso, es la que permite que se siga haciendo una industria extractiva de esta naturaleza. Por lo tanto, tanto las declaraciones y los impactos ambientales, aquí está permitido lo que hace Guillermo Marley y ese juez, no están contradiciendo nada porque eso es lo que declararon y a lo que lo aprobaron. Pero es el Estado el que debiera velar que los procesos que se están haciendo, después de un tiempo, decir, ¿sabe qué? Esto está causando un daño, tenemos un gran impacto, este impacto está siendo medido por esta
y vamos a tener que cambiar el tipo de proceso. ¿Puede ser posible la sustentabilidad? No, no es posible. Pero sí tenemos que tratar de hacer el mínimo daño. Y en eso, tras la búsqueda del mínimo daño, lo que uno tiene que hacer es investigar y ver cuáles son todas las posibilidades de ir cambiando para que se produzca este mínimo daño. Entonces, en general, la industria del litio, para que llegue a tener mínimo daño, tendría que cambiar el proceso tal como lo está llevando adelante hoy en día. ¿Cuánto tiene vida un auto eléctrico? Es la pregunta. ¿Y a costa de qué se va a hacer ese auto? Esa es la otra pregunta que nosotros o muchos deben hacerse para hacer esta minería del litio. No sé si será muy factible tener un auto gigante eléctrico y no saber hasta dónde tiene vida y hasta dónde usarlo. Y si el costo de una cultura no es suficiente, yo creo que el enfoque que se está haciendo está muy mal hecho.